Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de tercer grado con mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con fracciones en la recta numérica. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que las fracciones se pueden representar en la recta numérica. Ahora, en el numeral 1 dice, escribe las fracciones que hacen falta en la recta numérica, como por ejemplo, mi asistente. Venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, chicos, se darán cuenta que en la recta numérica tenemos desde el 0 hasta el 1. ¿Y en cuántas partes iguales está dividido lo que es la unidad? Veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está dividida en 10 partes iguales. Ahora, si venimos nosotros y decimos lo siguiente, mi asistente, venimos nosotros y lo vamos a explicar de esta forma. Vamos a tomar solamente un cuadrito, ¿verdad? Lo vamos a hacer por aquí. Ahora, te darás cuenta de que prácticamente, como dijimos, de que la unidad está dividido en 10 partes iguales, entonces podemos decir nosotros que el denominador sería 10. Y en este caso, como estamos hablando de 1 nada más, mi asistente, entonces este sería la que, bueno, este sería el número natural, el 1, como estamos hablando solamente de un cuadrito, ¿verdad? ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa de que este cuadrito, ¿qué fracción representa? Ahí lo tenemos, un décimo. Ahora, y como aquí estamos hablando de dos cuadritos, entonces podemos decir nosotros que el numerador es 2 y el denominador sigue siendo el mismo 10. No hay que perder de vista de que como la unidad está dividida en 10 partes igual, entonces el denominador siempre sigue siendo el mismo en todos los cuadritos, mi asistente. Lo único que va a ir cambiando es el numerador. Ah, y te darás cuenta de que como aquí tenemos 3 décimos, ¿por qué razón? Porque estamos hablando de cuánto cuadrito, veamos, 1, 2, 3, a eso me refiero. Ah, eso significa entonces que hasta aquí como tenemos 1, 2, 3, 4, entonces estaríamos hablando que el numerador es 4 y el denominador es el 10. Hasta acá, como estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, entonces estaríamos hablando de qué? Que el numerador es 5 y el denominador es 10. Entonces hasta acá sería que el numerador sería 6 y el denominador es 10. Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá tenemos 7, entonces sería el numerador 7 y el denominador 10. Entonces, hasta acá tenemos 8, mi asistente. Entonces, el numerador es 8 y el denominador es 10. Y como hasta acá tenemos 9, entonces el numerador es 9 y el denominador es 10. Y hasta acá tenemos ¿cuánto? Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el numerador es 10 y el denominador sigue siendo el mismo, que es 10. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el numeral 1. Ahora, en el numeral 2 dice, responde observando la recta numérica, la que tenemos aquí. Literal A, ¿cuántas veces un décimo cabe en 3 décimos? Como estamos hablando de que un cuadrito es igual a que a un décimo, ¿cuántas veces cabe, en este caso, 3 décimos, que sería hasta acá? Bueno, cabe, veamos, 1, 2, 3. Podemos decir nosotros que la respuesta sería 3 veces. Ahora, en el caso de literal B, ¿cuántas veces un décimo cabe en 8 décimos? Y como un cuadrito tenemos ¿cuánto? Que es igual a un décimo. Y como nos está diciendo cuántas veces un décimo cabe en 8 décimos, que estaríamos hablando hasta acá, ¿verdad? Que aquí tenemos 8 décimos. Contemos cuántas veces, mi asistente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, la respuesta es 8 veces. Ahora, si dice cuántas veces un décimo cabe en 1, que nos estaríamos refiriendo hasta acá. En 1. Que lo tenemos aquí. ¿Cuántas sería? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la respuesta sería 10 veces. Ahora, en el caso de literal D, ¿qué fracción se forma 7 veces? ¿Qué? 7 veces un décimo. Y como un cuadrito es ¿qué? Es un décimo. Y nos está diciendo qué fracción se forma 7 veces. Veamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 veces, que sería hasta acá. ¿Qué fracción se forma? Ahí lo tenemos, 7 décimos. ¿Qué te parece, Nacer? Ahora, y en el literal E, ¿qué número se forma con 10 veces un décimo? Y como un cuadrito es un décimo y nos dice 10 veces, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta acá, estaríamos hablando de 10 décimo, que ahí lo tenemos, pero eso, ¿a qué va a ser igual, mi asistente? Ahí lo tenemos, dice que es igual a 1, ¿verdad? Y no hay que perder de vista de que 10 entre 10, ese es igual a 1. Y de esta forma, pues, nosotros estaríamos contestando lo que es esta temática. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.